Yo soy Jessica Teortúa, yo soy la profesora de matemáticas. El que necesite algo, por favor, ahí está mi número telefónico para que lo apunte y me escriba y yo con mucho gusto le colaboro en todo lo que necesite. ¿Listo? Entonces, yo ya había explicado un tema que se llama representación en la recta numérica de los números enteros. No pasa nada si apenas es la primera clase. Yo les vuelvo a explicar. Yo dejé un taller en una aplicación que se llama Classroom. Ya les muestro cómo es la aplicación. No se preocupen que ya ahorita les reenvío los videos, les explico cómo se instala, la persona que necesite asesoría, yo me escribo y yo con mucho gusto le colaboro si de pronto no me entendió, no entienden los videos. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar esta aplicación para la gente nueva que se llama Google Classroom. ¿Por qué la utilizamos y por qué no lo recibo por WhatsApp o por qué no lo recibo por correo? Para que fuera más sencillo, muy. La verdad, cuando ustedes aprenden a utilizar esta aplicación, es más sencilla que WhatsApp y es más sencilla que correo. ¿Por qué razón? Porque esta aplicación les permite a ustedes saber sus notas, saber qué notas tiene, cuántos se sacaron en qué trabajo, qué les ha calificado la profesora. Esta aplicación permite hacer eso. Y ustedes me dirán, profe, pero ¿es difícil? No, no es difícil, no es para nada difícil. Yo con mucho gusto les colaboro y lo van a hacer desde su celular. Desde su celular es muy sencillo. Entonces, la persona que necesite asesoría, que necesite cómo funciona la aplicación y todo eso, yo con mucho gusto le colaboro. ¿Listo? Entonces, no se me angustien. Igual ahorita yo reenvío los videos de cómo funciona, cómo se instala la aplicación al celular, de cómo se sube un trabajo. No se preocupen que yo los asesoro en todo lo que necesiten. ¿Listo? Muy buenos días para los que acabaron de llegar. Repito, no sé si ya me dijeron que hay unos nuevos. Mi nombre es Jessica Teortúa, yo soy la profesora de matemáticas. Entonces, yo ya había explicado un tema, pero no se preocupen. Si hay un taller, pero para los nuevos lo pueden entregar en esta semana y cualquier asesoría que necesiten me preguntan y yo con mucho gusto les colaboro. ¿Listo? Buenos días, profe. Disculpe, ¿me escucha? Sí, Soy señora, sí le Omaira. escucho. Sí, señora, sí, Omaira, dime. Ah, no, no, quería saber No, si sí, me te escucho escuchaba. perfectamente. ¿Y tú me escuchas a mí perfectamente o te escuchas trabado? No, 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 yo la escucho muy bien, profe. Listo, muy bien. Entonces, Omaira, mucho gusto. Otra vez te repito, mi nombre es Jessica. Tú eres nueva, ¿cierto? No, señora, yo estudié hace Ah, 8 días. listo, tú ya estuviste la otra vez. Entonces, para la gente nueva, les voy a explicar el tema para que sepan que yo lo explico muy sencillito. Y para la gente que ya estuvo hace 8 días, podemos rectificar. ¿Cómo es el taller? A ver si lo hicieron bien, porque hay gente de las 3 personas que ya están en la aplicación, ya me lo subieron y súper juiciosos. Yo sé que este grupo es muy juicioso, ya me lo subieron, pero vamos a verificar si efectivamente les quedó bien, que lo más importante, retroalimentar la información y que te quede todo claro. Como ya les estaba diciendo, yo había dejado este taller ya, porque la verdad pensé que solamente se hacía la inducción la primera semana, error de la profesora, qué pena con ustedes, pero yo ya comencé a explicar el tema y les dejé este taller, que el tema se llama representación en la recta numérica. Ese es el tema. Voy a colocar acá, muy grande, más grandecito. El tema se llama representación en la recta numérica. Ese es el tema. Y ese es el primer taller que yo dejé. ¿Listo? Y el primer taller para la gente nueva. Me dice el primer punto, me dice lo siguiente. Aquí lo voy a poner más grandecito. Por favor, si no entienden algo, me dicen, profe, esto no lo entendí, porfa, te devuelves y yo con mucho gusto me devuelvo o me preguntan cosas en específicos y yo con mucho gusto lo hago. ¿Listo? Listo. Ese es el primer ejercicio de ese taller. Entonces lo voy a explicar. Y si la gente nueva no entiende, por favor me piden y yo explico otro ejercicio. Igual voy a explicar del primer punto dos. ¿Listo? Entonces, yo expliqué la semana pasada cuál es la diferencia entre un número negativo y un número positivo en los números enteros. Entonces, yo expliqué Dele como. que existen 3 tipos de números. Están los números positivos, ¿cierto? Que son desde el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los números positivos. Está el 0,
¿cierto? Que es el número de la mitad en los números enteros, que se representa con, pues lógicamente, con un cero. Y están los números negativos. Están los números negativos. Están los números negativos. Negativos. ¿Qué es? Por ejemplo, ¿qué es? Los mismos números positivos, que son los números naturales, que son estos, pero con un signo menos adelante. Básicamente es lo que se conoce en matemáticas como números opuestos. Por ejemplo, alguien nuevo, por favor, alguien nuevo. ¿Quién me dice, por favor, cuál es el número opuesto a 1? Si es lo mismo, si es el mismo 1, pero con un menos adelante. ¿Cuál sería el número opuesto? Pues les voy a ayudar para que comencemos. El opuesto al 1 es menos 1. Es menos 1, ¿por qué razón? Es menos 1, ¿por qué razón? Porque es el mismo 1, pero con un menos adelante. ¿Cuál sería el opuesto a menos, a 2, perdón? Menos 2. Menos 2, muy bien. ¿Por qué razón? Porque es el mismo 2, pero con un menos adelante. ¿Cuál es el opuesto a 3? Menos 3. Menos 3, muy bien. Porque es el mismo 3 con un menos adelante. Perfecto. ¿El opuesto a 4? Menos 4. Muy bien. Menos 4, porque es el mismo 4, pero con un menos adelante. ¿Y el opuesto a 5 cuál sería? Menos 5. Menos 5, muy bien. ¿Sí ven? Super pilos este grupo. Porque es lo mismo que el 5, pero con un menos adelante. ¿El opuesto a 6 cuál sería? Menos 6. Menos 6, perfecto. Es el mismo 6 con un menos adelante. ¿El opuesto al 7? Menos 7. Menos 7, perfecto. Es el mismo 7, pero con un menos adelante. ¿Y cuál es el opuesto a 8? Menos 8, perfecto. Es el mismo 8, pero con un menos adelante. ¿Entendió el concepto entre un número positivo, el 0, y el número negativo? Perfecto, ¿cierto? Ahora ustedes me van a decir, que son una pilera de muchachos, Ala, me van a decir, el menos 5 es un número positivo o es un número negativo. Negativo. Tienes toda la razón. Y como es negativo, yo le voy a poner una N de negativo. Ahí debajito del número, para saber que ese es negativo. ¿Listo? Súper sencillo. El 10. ¿Es positivo o es negativo? Positivo, perfecto. Súper bien. ¿Positivo por qué razón? Porque solo es el número natural y no tiene nada adelante. El 0. Es positivo. Una C. Positivo. El cero no tiene paridad, no tiene signo. Cero es, poner la C. Solamente es un seleccionador. Bueno, el cero no la C. En matemáticas se le conoce como neutro. Cero no tiene signo. Entonces, nosotros definimos que le ponemos una C de cero y ya, sabemos que es el cero. Y va en la mitad. ¿Listo? El menos 3. Sí, señora. Negativo. Negativo, perfecto. Negativo. 7. Positivo. Entendido, súper bien entendido el concepto entre positivos y negativos. Hasta ahí súper bien, ¿cierto? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Positivo? No, entonces súper, muy bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, ustedes que son una pilera de muchachos, Ala, me van a decir, por favor, ¿cuál es el positivo que ustedes ven en ese ejercicio que sea el más grande, el de valor más grande que ven? El 7. El 10. ¿Por qué razón? Porque es el que está más a la derecha. El que está más lejos del... Está más a la derecha. Entonces sería el 10. Ah, ok. ¿Listo? ¿Qué significa ese 10? Ustedes me van a preguntar. ¿Qué significa ese 10? ¿Por qué yo selecciono ese 10? ¿Qué le pasa a la profesora seleccionando ese 10? Muy sencillo. Ese 10 me va a indicar que la recta numérica en el lado derecho se hace hasta 10. Es lo único. Entonces escribo. Ahorita se van a dar cuenta qué es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué significa el 10? Que en la recta numérica, perdón, la mayúscula no me gusta, la recta numérica se hace en el lado derecho, y ahorita arreglo esa parte, en el lado derecho hasta el 10. Eso es lo que significa. Hasta el 10. Espérense, lo pongo más chiquito, que está muy amontonado de lo otro. Y ahorita no se preocupen que yo le doy el espacio para que copien. No se me angustie copiando el primero. Lo primero para mí es que me presten atención. Porfa, pero que igual a la profesora, yo me confundo.
Ahorita yo les doy el espacio para que ustedes copien y me hagan todas las preguntas que necesiten. ¿Listo? Me preguntan. Listo. Sí, señora. Ahora me van a decir, por favor, ustedes que son una pilera de muchachos, en valor absoluto, ¿cuál sería el negativo más grande? El 5. El menos 5. Tenemos que decir menos 5 porque no es positivo, es un número negativo. Entonces, el menos 5. Muy bien. ¿Sí? Que yo dije que ustedes eran una pilera, muchachos, ala. Entonces, ustedes van a escoger el negativo más grande. Y el negativo más grande, en valor absoluto, ¿no? Porque sería el valor, el negativo más pequeño. En valor absoluto, sería el negativo más grande, en valor absoluto, sería menos 5. Que la recta numérica en el lado izquierdo, ahorita les explico qué significa lo del lado izquierdo y lado derecho, porque todavía no sabemos ese concepto, porque no he explicado nuevamente la estructura de una recta numérica. Solo vamos hasta ahí. La recta numérica se hace en el lado izquierdo, hasta el menos 5. Hasta el menos 5. Listo. Listo. Hasta ahí todo claro. ¿Qué hicimos ahí? Seleccionamos el positivo más grande, que es el 10, y seleccionamos en valor absoluto, porque el valor absoluto significa que no sería el más grande, sino el más pequeño, el valor absoluto, el menos 5, que está más al lado izquierdo, o sea, que está más lejos en el lado izquierdo. El que está más lejos en el lado derecho sería el 10, y el que está más lejos en el lado izquierdo sería menos 5. Hasta ahí bien. ¿O alguien tiene alguna duda por qué escogí 10 o por qué escogí menos 5? Señora. ¿No? Listo. Ahora sí vamos al concepto, ¿cómo así que recta, profe? ¿De qué está hablando? ¿Qué es una recta? ¿Qué es eso? Una recta es una línea horizontal. Entonces, hagamos nuestra línea. Hagamos una línea. ¿Listo? Entonces, la profesora ya hizo una línea. Esto es una recta. En matemáticas se le conoce como recta. ¿Hasta ahí bien? En donde siempre, en la mitad de esa recta, cuando estamos representando en la recta, siempre en la mitad, en números enteros, va algo que se llama cero. O sea, que en la mitad, yo voy a colocar un, ¿qué número voy a colocar siempre? Cero. Muy bien. ¿Hasta ahí todo entendido? Es una línea en donde en la mitad, pum, como cuando ustedes parten la carne o la papa, pum, en la mitad, por la mitad, un cero, y ya. Muy bien. Y esa recta me dice que en el lado derecho usted ponga los positivos. Siempre en el lado derecho tiene que tener o poner los positivos. Pues coloquemos acá. En el lado derecho, ¿qué números van? ¿Qué tipo de números van? Positivos. Los positivos. Positivos. Excelente. El 7. Estos muchachos son una pilera de muchachos, ala. Eso me gusta. En el lado derecho son los positivos. Y en el lado izquierdo son los... Negativos. Muy bien, los negativos. Perfecto. En el lado izquierdo serían los negativos. Muy bien. ¿Hasta ahí entendido? Señora. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué positivos y por qué negativos? Así siempre va a ser en la recta numérica. Dime. ¿Alguien tiene dudas? No, sí. Señor. Listo, muy bien. Muy bien, ahora, yo escogí un número positivo que está más a la derecha, un número negativo que está más a la izquierda. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Que en el lado derecho yo voy a hacer la recta numérica, ¿hasta qué número? ¿Quién me dice? Hasta el 10. Hasta el 10, muy bien. O sea que aquí voy a hacer 10 rayitas, una... Dos, esa rayita. Tres, cuatro, esa rayita me quedó fea, corrémosla. Es que qué pena con ustedes, me demoro acá, cinco, porque acá con este tablero es un poco difícil, es más difícil que presencial. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y 10 rayitas. Por favor, ¿me pueden decir otra vez por qué hice 10 rayitas y no 8, por ejemplo? Porque el número positivo es hasta el 10.
Muy bien, señorita. Esa es la respuesta, porque el número positivo más grande, o sea, el número que va más a la derecha, es el 10. Nada más por eso. ¿Listo? Entonces, en el lado derecho, yo ya sé que va hasta el 10. Entonces, voy a colocar mis números hasta el 10. Pues vamos a colocar nuestros números hasta el 10. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a colocar nuestros números hasta el 10. ¿Listo? Muy bien. Ahora, coloquemos los numeritos. Aquí vamos el 1, aquí yo coloco el 2, aquí coloco, esperen que no me quedo en la misma, el 3, aquí yo coloco el 4, aquí yo coloco el 5, aquí yo coloco el 6, aquí yo coloco el 7, yo coloco el 8, el 9 y el 10. Perfecto, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ustedes me van a decir, por favor, esto es en el lado derecho, ya sabemos que va hasta el 10. Ahora en el lado izquierdo, ¿hasta dónde tiene que ir la recta numérica? Hasta el 5. Hasta el 5, pero acuérdate que no se dice 5, sino se dice menos 5. Menos 5. Porque es muy diferente un número positivo a un número negativo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer solo 5 rayitas. ¿Listo? Entonces aquí sería una... Ay, espérense que no me tengo color. Tengo que tener color para que quede bien bonito. Uno, así ustedes me van a hacer el trabajo. Hermoso. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ya que ya hice la recta numérica hasta el 5. Entonces, la pongo más chiquita. Ok. Listo. Ahora, listo. Voy a colocar los números negativos. Acuérdense que los números, muy importante, y eso no lo había explicado, profesora, ¿por qué no ha explicado eso? Tiene que explicarlo. Muy importante, los números siempre van a comenzar desde el 0, en secuencia comienzan desde el 0, o sea que aquí sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, y para el lado derecho, para el lado izquierdo es exactamente lo mismo, es 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5 sucesivamente, ¿listo? Entonces acá yo voy a colocar menos 1. Yo hago una pregunta. Si yo coloco el menos 1 acá, si yo los coloco así, menos 2, menos 3, ahí espérate, que me corrí mucho. ¿Estaría bien? Si yo comienzo el 1 desde la esquina, ¿esto estaría bien? No, señora. ¿Por qué razón? Porque los números no comienzan así. Aquí de primeritas, ¿qué tiene que ir? ¿Me dicen, porfa? El menos 1. El 5. El menos 1. Muy bien, el menos 1. Luego el menos 1, ahí sí sigue, ¿cuál? El menos 2. Menos luego el menos 3. Aquí sí sigue 4. Y por último, el menos 5. Muy bien. Perfecto. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda para que me pregunte, porfa? No, señora. Los demás, no, señora. Por favor, hablen, dígame, profe, eso yo no lo entiendo, explíqueme otra vez, yo con mucho gusto lo hago, ¿listo? Muy bien, hasta ahí súper bien, ya hicimos nuestra recta numérica, y ustedes me van a decir, profesora, ya terminé, lamentablemente todavía no hemos terminado, falta un pasito y ya culminamos todo. ¿Cuál es el pasito que falta? Muy sencillo. Colocarle el puntico en el número. Colocarle el puntico, tienes toda la razón, colocarle el puntico. Entonces vamos a colocar, primero vamos a seleccionar los positivos. ¿Qué positivos hay? Desde el más chiquito hasta el más grande. El 1, el 2. No, en el A. ¿Sería cuál? El 7, porque solo hay dos positivos, está el 7 y está el 10. Entonces, primero, de primerita, yo coloco el 7. El 7. Y le coloco un puntico encima, lo más hermoso, así como lo puso la profe. Luego, ¿cuál sigue? El 3. El 10. El 10 positivo, el 10 positivo. Acordémonos que estamos con los positivos, no con los negativos. Ahorita pasamos a los negativos. O sea, aquí sería el 10. El 10, muy bien. Pero aquí todavía no puedo pasarlo a los negativos porque me falta representar qué número. El 0. El 0, muy bien. O sea que encima del 0 yo le coloco un puntico. Un puntico. Y ya. Ahora sí pasamos a los negativos. Desde el valor absoluto más chiquito, ¿cuál sería? 3. El 3.
Acuérdate, acuérdense que es menos 3. Y por último, ¿cuál sigue? El 5. El 5. Y ya, eso es todo. A los que ya hicieron el taller pueden rectificar si les quedó bien o si les faltó algo. Miren, conmigo no, ustedes pueden entregar el trabajo, pero si tuvieron algo mal, pueden, profe, me ayudas a quitar el trabajo y yo quiero volverlo a subir y yo con mucho gusto les colaboro. Lo pueden volver a subir las veces que sean necesarias. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Ahora vamos a hacer el B de ese punto. A ver, ustedes me van a ayudar. ¿Qué es lo primero que yo hago? ¿La recta? No. Nombrar los números. Indicar si es positivo o negativo. Indicar. Nombrar lo que tú dijiste. Muy bien. El primer número, me van a decir si es positivo o si es negativo. Es negativo. Muy bien. Perfecto. El segundo número, el 9. Es positivo. Positivo. Perfecto. El menos 6. Negativo. Negativo. Negativo, muy bien. Negativo también en el 7, menos 7. Espera, 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 que la profesora escribe lentico, espera. Menos 7, negativo, muy bien. ¿Cuál sigue? ¿Positivo o negativo? 2 positivo. Positivo. ¿Positivo y el 8? Positivo. Positivo. Positivo, perfecto, muy bien. Esa parte de diferenciar entre un número negativo y positivo lo entendieron perfecto, me alegra. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién me dice? Hacer la... ¿La línea, la recta? No, y poner cuál es el positivo más grande y el negativo más grande. Listo, muy bien. El positivo que está más a la derecha, así se dice, y el negativo que está más a la izquierda. Entonces, el positivo que está más a la derecha, ¿cuál sería? El 12. El 12. El 12. El 12 positivo, sí señora. Ese es el que se hace, o sea que la recta numérica se hace hasta ese número. La recta. En el lado derecho, repito, en el lado derecho, se hace hasta 12. Lógicamente, ustedes no tienen que poner toda la palabrería que yo pongo, ¿no? En los ejercicios, sino que yo lo hago es para volver a explicar, ¿listo? Y si no quedó claro el primero, yo creo que el segundo queda más claro, ¿listo? Listo, muy bien. Ahora, en el izquierdo, ¿qué tienen que hacer? Me dicen, por favor. Es colocar el número en el número negativo, negativo que se negativo. Más ¿cuál sería? El 6. No, el menos 12, mira, el que está más arriba. Tenemos menos 12, tenemos menos 6 y menos 7. Ustedes tienen toda la razón, sería menos 12. Repito, eso significa que la recta numérica en el lado izquierdo se hace desde el 12 hasta el menos 12. Listo. Muy bien. Se hace hasta menos 12. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a hacer nuestra recta numérica. ¿Listo? Entonces acordémonos que ¿qué hacíamos de primeritas para hacer la recta numérica? La línea. La línea, una línea horizontal, que en matemáticas se conoce como recta. Listo, muy bien. Después de que hago la línea, que ustedes me dijeron, ¿qué hago después? Poner en la mitad el cero. Sí, en la mitad el cero, muy bien. Entonces aquí coloco en la mitad el cero. Perfecto. Entonces aquí voy a escribir el cero para que sepamos que ya lo pusimos. Listo, el cero. Muy bien. Listo, ya lo puse. Ahora, ¿después qué hago? Poner los números positivos a la derecha del 1 hasta el 12. Listo. ¿Hasta dónde a la derecha? Por favor, me dice. Hasta el 12. Hasta el 12. Muy bien. Hasta el 12. Estas muchachas son una pilera de muchachas. Muy bien. Hasta el 12. O sea que tengo que hacer 12 rayitas. ¿Cierto? Entonces aquí hago una. Dos. Qué pena. En esto me demoró. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo. Coloco los números.
Hago una pregunta. ¿Está bien que yo ponga de primeritas 12 o el 1? No, señora, está mal. Entonces, ¿cuál tengo que poner? ¿12 o 1? 12. El 1. Bien, el 1. Tienen toda la razón. Y aquí sigue 3, ¿cierto? Y sigue 4. Y sigue 5. 6. Luego sigue el 7. El 8. El 9. El 10. El 11. Y el 12. Perfecto. Y en el lado izquierdo, ¿hasta dónde tengo que hacer la recta numérica? Hasta el menos 12. Hasta el menos 12, entonces la voy a hacer hasta el menos 12. ¿Listo? Entonces, hago mi recta numérica. Aquí coloco menos 1, 2, 3, 4, 5. Qué pena demorarme tanto, que aquí es un poquito difícil. 6, ¿sí vamos a 6? Sí, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Mira, aquí me faltó 12. Y 12. Bueno, lo bueno es que aquí si no hice la línea, la puedo alargar. Eso es lo único bueno de hacer esto desde acá. ¿Listo? Ahora, listo, colocamos los números, vuelvo y hago la misma pregunta, dirá la profesora si es cansona, que ya quedó claro, pero no, de todas maneras, si no ha quedado claro. ¿Está bien que yo ponga acá menos 12? ¿O que tiene no. que...? No, señora. Menos 1. Menos 1. Es menos 1. Muy bien, entonces aquí sería menos 1, pero aquí sí me toca para que me quede, lo voy a colocar así. Espérense un momentico, y así me toca, o sea, para que me quede bien. Menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 2, menos 1 y ya. A mí sí me toca. Ese platito que está ahí, alguien más cerquita, el de acá. Por ahí, allá, atrásito está. No, tenías que haber dejado. Ahí hay navajito. No, por favor, apaga el micrófono. Ah, sí. Que en este momento está grabando la clase. ¿Listo? Ahora, después de ya colocar los números, que la profe por fin termine, porque se demora demasiado haciendo estas rectas, qué pena con ustedes, me disculpo por eso. Pero ponerme. ¿Listo? ¿Qué debo hacer? Marcar con colocar el puntico. Los punticos. ¿Y con cuál números comenzamos? ¿Con negativos o positivos? Positivos. Positivos. Bien, positivos. Muy bien. Excelente, muchachos. Excelente. Entonces vamos a marcar. Primero, ¿cuál es el positivo más chiquito para colocarle un puntico encima de ese positivo? El 9, el 8. El 8. El 8, muy bien. Para las personas que dijeron el 8, súper. El 8, ¿por qué? Porque es el positivo más chiquitico. Luego, ¿cuál sigue? 9. El 9. ¿Cuál sigue? 12. Y el 12. Eso es todo. Y ya, ¿listo? Ahora, ¿cuál sigue? Ya no hay, aquí no hay 0. El 0. No. Ahí no está. Ahora cogemos en valor absoluto el negativo más chiquitico. El 6, menos 6. Menos 6, muy bien. Aclaraste que es menos 6 y no 6. Eso está perfecto. ¿Cuál sigue? Menos 7. El menos 7, muy bien. El menos 7, ¿cuál sigue? Menos 12. Y el menos 12. ¿Y ustedes cómo sabemos que no nos comimos un número? Pues contamos. ¿Cuántos números hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos punticos deben haber? La misma cantidad de números que haya. Aquí hay 3, y aquí hay 3, y efectivamente hay 6. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? No, señora. No, señora. Muy bien. Entonces, vamos a explicar el segundo punto de los nuevos. Por favor, si no entienden algo, pregunten. Si de pronto les dio pena. ¿Profe, no falta el puntico en el 0? No, porque el 0 no estaba. Mira.
Ah, ok. Pero no está. Solamente se pone cuando está en el ejercicio. ¿Listo? Listo. Si alguien de los nuevos tiene alguna duda, mire, ese es mi número telefónico. Por favor, lo anotan y me escriben, profe, me dio pena preguntar, pero la verdad no entendí. ¿Será que me aclaras estas dudas? Y yo con mucho gusto le colaboro. ¿Listo? Porque a veces a uno le da pena preguntar y eso no está mal. ¿Listo? Vamos a revisar. El segundo punto me dice indicar el número entero en cada recta numérica. Entonces tengo que hacer la recta numérica. La recta numérica. Qué pena, me voy a demorar un poquitico. Qué pena con ustedes. Es que estas rectas no son fáciles de hacer. Es un poquito complejo. Voy a hacerlas desde acá. ¿Listo? Aquí hay menos 5. Aquí hay un número. ¿Listo? Aquí hay otro número. ¿Listo? Aquí está el menos 2. Luego sigue el otro número. Aquí luego hay 0. Y por último está el otro número. ¿Listo? Muy bien. Listo, voy a colocar los números que sí tiene. Tiene el menos 5. ¿Listo? Se lo voy a colocar. Este fue el trabajo que yo dejé. No se preocupen para los nuevos. Yo ahorita reenvío lo de Classroom. Si ustedes no entienden, me preguntan, profe, la verdad no entendí cómo se instala esa aplicación. Me preguntan por interno y yo con mucho gusto les colaboro. ¿Listo? No se preocupen que al principio todo, lo nuevo a veces lo asusta a uno, pero no se preocupen que ustedes se van a dar cuenta que lo van a saber utilizar y más adelante van a hacer una pilera utilizando esa aplicación. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta. Dímela. Pero es en los anteriores ejercicios, o sea, antes de que pase ese completamente. Sí. En el tercer punto iba la recta numérica, que, o sea, dice, ay, sí, 13. Discúlpame, tienes toda la razón. Repetí el 13, ya me acabé de dar cuenta, ¿cierto? Sí, es que ahí tenía, no, en el tercer punto del primer punto. Sí. Es que ahí había una donde decía 13 menos 4. ¿Mm? 13 menos 8 y al final también terminaba en 13. Sí, la profesora cuando hizo ese ejercicio estaba como con trabajos, perdón. Solo pone un 13 de los 3 y ya. Sí, no, era para verificar si era el ejercicio. Claro, tienes toda la razón. Eso es error mío. Solo coloco uno. Sí, no te preocupes, es error mío. Te pido disculpas y es solo un 13 para que quede claro aquí en el video. En el tercero es un solo 13. ¿Listo? Positivo. Ah. ¿Listo? Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la aclaración. Gracias de verdad para que todo el mundo hablemos. Y fue error de la profesora que escribió 3 veces el 13. Disculpa, solamente de las 3, una sola vez. Bueno, profe, gracias. ¿Tienes otra pregunta de eso? No, señora, ese era el único. Aunque yo hice el ejercicio así con un solo 13, pero tenía la duda. No, sí, eso está súper bien, que aclares la duda. Listo. En la segunda, el segundo punto, lo que toca hacer es definir la secuencia de la recta numérica. Estas rayitas son unos cuadritos, estas rayitas que no tienen nada, son unos cuadritos en donde yo tengo que completar y escribir un número, de acuerdo a la secuencia, de acuerdo a la secuencia. Entonces, es básicamente lo que yo siempre les pregunté ahorita, ¿qué número sigue después del cero? ¿Cuál es la lógica de esto? Es básicamente lo mismo. Si yo acá en esta rayita tengo el cero, tengo una rayita intermedia que no tiene nada, y luego sigue el menos 2, entre el 0 y el menos 2, ¿aquí qué número creen que va? El menos 1. ¿Por qué razón? Porque es básicamente la misma secuencia que yo les estaba diciendo, que en este caso sigue 0, luego sigue menos 1, luego menos 2, aquí después en la otra rayita, en la otra rayita que sigue. Menos 3. Menos 3, súper bien, súper bien, menos 3. Después que sigue en la última rayita del lado izquierdo. Menos cuatro. Pero ¿qué número me falta seleccionar? ¿Quién me dice? O colocar. Me falta una rayita aquí. Mira. Y después del cero, ¿qué número va?
1. El 1, perfecto. Y eso es todo lo que teníamos que hacer en el punto número A del segundo. Ahora voy a explicar el B. Listo, vamos a explicar el B. Entonces hacemos otra vez nuestra recta numérica. Aquí creo que la profesora se puede copiar y pegar. Eso es lo único bueno de la parte digital. ¿Listo? Y aquí, si no estoy mal, acaba menos 15. Menos 15. Después va un espacio. ¿Cierto? Listo. Después va el menos 5. Después, pero en ese lo coloco así. Esto. Después va el 0. ¿Cierto? Después del 0, ¿qué va? Un espacio. Menos 5. Dos espacios. Menos 1. Ah, no. 5 va 5. Acá. Listo. Aquí voy a 5, positivo y ya. Y después hay dos espacios. Muy bien. Entonces, vamos a revisar cómo va esta secuencia. Vamos a revisar. Listo. Si yo tengo, acordémonos que del 0 hay parte de la secuencia. El 0 es el indicador de la mitad de la secuencia. Si yo acá tengo 0 y adelante, o sea, en los lados positivos tengo 5 positivo, y en el lado izquierdo tengo menos 5, díganme cómo va la recta, ¿de 1 en 1 o de 5 en 5? De 5 en 5. Cinco. Cinco. Porque 0 de una vez pasa 5. Entonces, si es esa lógica, después de 5, yo le sumo otro 5 y me daría ¿cuánto? 10. Menos 10. 10. No, pero en el lado derecho. En el lado derecho haría 10 positivo. 10 positivo. En el lado derecho, después, me falta una rayita a colocar, después yo le agrego otro 5... Yo le agrego otro 5 y quedaría ¿cómo? 15. Perfecto. 15, perfecto. Hasta ahí viene el lado derecho. Ahora en el lado izquierdo. En el lado izquierdo. Menos 10. Después del 0, menos 5, muy bien. Y después del menos 5 sigue el menos 10. Menos 10. Y así se hace el segundo punto. Ese es el B. De los nuevos, porfa. Este es el momento indicado. ¿Tienen alguna duda? Para que me pregunten, profe, no entendí tal punto, ¿cómo así de la aplicación? Lo de la aplicación que yo les digo es una aplicación que se llama Classroom. Yo ahorita les vuelvo a reenviar Classroom, así se llama. No se preocupen, yo sé que esto es nuevo para ustedes, hay mucha gente que de pronto lleva mucho tiempo sin estudiar. No se preocupen que yo estoy para aceptarlos para cualquier duda que ustedes necesiten. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? No, señora. ¿Listo? Para los nuevos, lo pueden entregar en el trabajo, el taller número 1, lo pueden entregar en el laxo de esta semana, hasta el otro sábado. O sea, los nuevos lo pueden entregar, los nuevos el otro sábado, o las personas que falten, porque por algún motivo no hayan podido mirarlo en la aplicación, lo pueden entregar el otro sábado, no pasa nada, yo se lo recibo. Cualquier duda que tengan, por favor, me avisan y yo con mucho gusto les colaboro. También para lo de la aplicación, cómo se sube el trabajo. Igual todos esos archivos yo los voy a subir ahorita. ¿Listo? Perdón, profe. O sea, en el transcurso de la semana lo podemos entregar. Sí, lo pueden entregar. No se preocupen. Porque es que hubo gente que se matriculó ayer, por ejemplo. Entonces no pasa nada. Lo importante es que me hayan entendido el